sagrado equipo del pueblo Shawi. A Daniel Boone se lo doy. Salvaste mi vida. Desde ahora eres mi hermano Shawi. Yo, Águila Roja, te doy este pasaporte para caminar sin peligro por la nación Shawi. Tiene dos hilos. Mira, uno para la ida y otro para la vuelta. Al mostrar este equipo a un Shawi, él te cortará un nudo, te dará comida, refugio y te dejará seguir tranquilo sin pelear. Gran jefe, yo voy muy lejos. A un lugar llamado Lancaster, en Pensilvania. Voy a comprar un rifle. El tuyo se rompió al salvarme a mí. Toma, este es para ti. Ahora no tienes que ir tan lejos. Un viejo mosquete inglés. Águila Roja, ¿ves esa piedra que está al pie de ese árbol? Tendré que apuntarle al árbol para darle a la piedra. ¿Te has dado cuenta? Quiero un rifle que apunte derecho y bien. Un rifle que sea rápido y silencioso. Sé que hay en Lancaster un famoso fabricante de rifles. Muchas gracias. Este me servirá durante el viaje. Tú tienes el sagrado equipo de los Shawis. Tú, guárdalo bien. Ve en paz a Lancaster. No encontrarás enemigos entre los Shawis. Todos los sueños fueran realidad. Escaló todo monte con sus botas y el desgarrado pantalón de piel. Lo llevaba con orgullo como el nadie se vio. Solo él lo logró. El gran punto fue verdad, una realidad. Y luchó por América pensando en lograr su libertad. Que no quiero verlo cerca de mi sirvienta. No se acerque a mi taberna. Déjeme ayudarle. Gracias. Es un hombre muy malo ese Simón. Un hombre muy malo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Espere un momento. Busco al fabricante de armas. Yo soy el fabricante. ¿Isaac Delf? Claro que sí. Necesito hablar con usted. Pues hágalo. Venga conmigo. ¿Me escucha, Sara? Yo no quiero que ese tonto armero enfermizo de amor interfiera en tu trabajo. La ociosidad es la madre de la pereza, y la pereza la madre de todos los vicios. ¿Lo entendiste bien, Sara? Sí, señor. Bien, ahora regresa al trabajo. Hola, Sara. Señor Hoskins. Hoskins, amigo mío, ¿cómo te sientes? Hola, señor. Te ves cansado y sediento. ¿Quieres tomarte una cerveza? Me tomaré una. Sara, una cerveza. ¿Cómo has seguido? Bien, todo bien. Vengo de Filadelfia. Filadelfia, ¿eh? Ven aquí. Pike. Gracias.
muchacho, adelante. ¿Sigue en pie tu oferta? ¿Dudas de mí? Bueno, planea robar una carga de oro que va rumbo a Filadelfia. ¿Quieres que no dude? Baja la voz. No te preocupes, aquí nadie nos oye. Es lo que tú querías, con fecha de hace 2 años. Apropiadamente firmado. ¿Satisfactorio, amigo mío? Nadie sospechará. Todo está en orden. ¿Y la escritura? Sí. Está transferida a tu nombre. Todo es tuyo. ¿La sirvienta, Sara? Sí, está incluida. Aún debes 7 años de trabajo. Bien. Bueno, ¿estás de acuerdo? La taberna por la información sobre la carga de oro. De acuerdo. Yo retendré esto. Compro información. Te pagaré cuando me la des. ¿Cómo lo sé? ¿Para qué quiero la taberna si voy a estar en Nueva Orleans? ¿Nueva Orleans? En Nueva Orleans a nadie le interesará cómo conseguimos ese oro. ¿Cómo van a llevarlo? En paquetes pequeños hasta el Mississippi. Tendrían que pasar por la nación Shiwi. ¿Crees poder lograrlo y salir con vida? Pasaremos. Lo único que ahora nos interesa es el oro. El primer cargamento estará aquí en 2 semanas. Yo conduciré. Correcto. ¿A qué hora? Espero cruzar el cañón al amanecer. ¿Trae escolta? 4 soldados. ¿Van por detrás? Sí. Te encargarás tú de uno, ¿verdad? Bien. Podremos hacerlo. Bien. Te veremos pronto. Ahora no quiero que nos vean juntos. Pase. Hasta luego. No. ¿Usted quiere un rifle de 45 pulgadas de cañón? Exactamente. Con la culata serían 16 pulgadas más de largo. 5 pies. Y que pese 9 libras, cuando mucho. Y que tenga la mira grande. Oh, con la mira grande, ¿eh? El cazador de monte tiene poca luz. Y las sombras de los árboles. Las miras tienen que ser más grandes para poder ver mejor. El calibre que sea 1/3 más pequeño. En esa forma se ahorra plomo. En cuanto al gatillo, que sea corto y pesado. Así tiene más resistencia. Además, quiero que... Un momento. Un montañés viene aquí a decirme cómo debo hacer un rifle a mí, a Isaac Dell. Yo hago las mejores armas de Pensilvania. Desde Ámsterdam me encargan rifles. Y en América he hecho muchos mosquetes. Charville, trabucos de chispa, de retrocarga, mosquetes Brown Bess. Y no los hay mejores. Tal vez poniendo un parche de grasa, las balas se deslizarían mejor. El cazador no tendría que amartillar, pues con una ligera presión la bala resbalaría por el cañón. Señor, este es un rifle Tower. Los ingleses lo llaman Brown Bess y lo han usado por años. Es muy bueno, mucho. Señor Delf, esto no es Europa. Estamos en Estados Unidos y nuestros montes son distintos. Diferentes condiciones requieren diferentes armas. Yo he venido caminando desde Kentucky. ¿Tiene con qué pagar? Tengo oro inglés, francés y español. Correcto. Yo se lo daría a la fundición de Filadelfia. ¿Fabricará usted mi rifle? ¿Usted vino hasta aquí caminando desde Kentucky? Sí, así es.
Eso es una loca idea. Ah, pero quién sabe, tal vez yo soy el loco. Sí, fabricaré su rifle. Quiero que la se repare y a prisa. Lo siento, no acepto ese trabajo. Le dije que repare estas pistolas ahora. Ahora. Esta es mi tienda, señor Pike. Usted me echó de la taberna. Yo lo he hecho de mi tienda. No trabajaré para usted ni para su amigo. Sí lo hará, socio holandés. Y si no las arregla ahora, se acordará de mí. Usted pagará por esto. Se lo juro. Lo haré pedazos. Usted no debió hacerlo. Él no lo olvidará. Pero gracias por ayudarme, señor... Boone. Daniel Boone. Oh, Boone, Boone. ¿Qué le pasó a usted en la taberna? Bien, hay ahí una mujer, Sarah Goodall, una sirvienta. Yo la admiro y la respeto mucho. Hoy, cuando le hablé, él y el señor Brasher me sacaron de ahí. Tenga usted mucho cuidado, él es muy vengativo. No se preocupe, señor Delph. Usted dedíquese a mi rifle. Lo haré, señor Boone. Lo haré. Te aseguro que fue a traición. Sí, sí. Vino por detrás. Me tomó por sorpresa. Sí. Me sujetó de un brazo. Pero la próxima vez que yo lo vea... ¿Es ese? ¿Tiene un cuarto? ¡Pike! Tenemos cuartos, pero tengo que preguntarle al señor Brasher. Quiero que haya ninguna pelea en mi casa. La violencia es cosa del diablo. Somos hombres civilizados. ¡Terminen con esa pelea! ¡Voy a matarlo! ¡He dicho que basta! Bueno, eso es. Mis disculpas, señor. Por favor, olvídelo. Me llamo Simón Brasher, dueño de esta taberna. ¿Acepta mis excusas, señor? Es un poco tarde, ¿no? Lo siento, señor, pero tal vez podría hacer algo por usted y así remediar este penoso incidente. ¿Tiene usted trabajo en Lancaster, señor? Boone. Daniel Boone. Viene a encargar un rifle. Pues ha venido usted al mejor lugar. Usted es hombre de montaña, ¿verdad? La sal de la tierra, la médula de la nación. ¿Es usted político? Yo sé... Habla usted como ellos. No, es que me gustan las grandes frases. Y en cuanto a este amigo, estoy seguro que él no le molestará más. Me alegro de oírlo. Mi casa es suya. ¿Quiere un cuarto? Sí, a eso vine. Excelente. Sara, lleva al señor Boone a su habitación. El mejor cuarto. No tenemos otro. Dormirá usted como un niño. ¿Pero qué diablos? ¿Qué te pasa? ¿No lo viste? ¿Ver qué? En su cuello, como las perlas de Arabia. ¿De qué estás hablando? Lleva un quipo. ¡Un quipo! La suerte, el destino, es un golpe de la fortuna. Déjate ya de palabras. Dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es un quipo? ¿Qué es un quipo? Es la forma de llegar al Mississippi y de ahí a Nueva Orleans. El quipo, amigo, es el pasaporte para cruzar toda la nación Shawnee. Y lo tenemos aquí.
Un cañón de 40 pulgadas. Es casi igual que esta mesa. Bien, lo podrá usar como caña de pescar. ¿Va a usar algo llamado parche de grasa en su rifle? Así es, lo voy a usar. Ese parche ayuda a la bala a deslizarse fácilmente por el cañón. ¿Parche de qué? ¿De seda o calicó? Tal vez lana. ¿Oyeron? Ahora podremos tomar un trozo de nuestros pantalones para cargar un rifle. Señor Boone, soy un hombre con suerte. ¿Por qué? Verá usted, hay 7 maravillas en el mundo. Y ahora estoy viendo la octava. ¿La octava? Sí. Tantos años juntos reunidos en un solo cuarto. Yo te digo que solo así lo conseguiremos. Escúchame a mí, Pike. Hay veces que podemos usar eso y hay veces en que aún tú, Pike, tienes que usar los sesos. Yo los uso. Estuve en su cuarto. Lo he seguido. Él jamás se quita el equipo. Ni cuando duerme ni cuando se baña. Esta es la única forma. Oh, no. No quiero mezclarme con la ley antes de tener el oro. Pues hazte un quipo. No es más que un hilo de cuentas y cuero. Sí, ¿y los nudos? Son nudos complicados de los shawis. No tengo ni idea de cómo se hacen. ¿Y tú? Pero en cuanto tenga su rifle, se irá. Delf trabaja en él día y noche. Yo ya sé eso. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No le quitaremos el quipo. ¿Qué? Tú debes recordar un proverbio. Todo hombre tiene su precio. Voy a hacerle una proposición que tal vez le interese a usted. ¿Cuál es? Busco a un hombre que conozca las montañas. ¿Quiere usted decir un guía? Sí, quiero ir al Mississippi. ¿Desde aquí? Desde aquí. Pero eso es territorio Shawi. Lo sé. Pero usted ya lo hizo, por eso lo contrato. La paga será buena. Lo que cueste su rifle y $100 extra. No, lo siento. Cuando mi rifle esté listo, me iré a Kentucky. 200. Mi familia me está esperando. ¿300? Eso es mucho. Un hombre como usted los vale. Le daré 400. $400 y el costo de mi rifle? Ajá. ¿De acuerdo? No. ¿No? Usted me ofrece demasiado dinero y eso me hace sospechar. Adiós. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Nada? No aceptó. Pam, 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 pam. Enseguida termino. Nunca he estado tan excitado por ver un arma. Es que usted nunca había hecho un arma como esta, lo señor sé. Elf. Bella, realmente bella. Con 40 pulgadas exactas. Déjeme ver. Mira perfecta. Peso muy bien equilibrado. Culata 16 pulgadas. Balance. Perfecto, todo perfecto. Mañana acabaré de montarlo. Aseguraré el gatillo un día o dos y estará terminado. Casi soy feliz. Ella es una esclava. ¿Por qué no la compra? Porque Simon Bratcher no la vende. A esa mujer la quiero por esposa. Como yo, llegó aquí en busca de una vida mejor. Debía tener un jardín con flores y vivir en su casa y no ser sirvienta en una taberna. El metal puedo forjarlo,
pero no mi futuro. Bueno, ya es tarde. Voy a dormir. ¿Sabe? Hay una cosa que el futuro garantiza. ¿Sí? Todo puede suceder. Se lo aseguro. Nueve libras es lo que pesa. ¡Cobre! Todas las piezas son de cobre. Es mi obra maestra. Es una belleza, señor de... Póngalo parado en el suelo. Sí, sí. ¿Qué les parece? Vaya, si es raro. No hay nada mejor. Esto más que un rifle parece el mástil de un barco. Él ya tiene su rifle y se irá. ¿Por qué no lo prueba? Sí, sí, tal vez no le dé un blanco nunca. Sí, es cierto, pruébelo. Bien, creo que es una idea sensata. ¿Por qué no ponen esa lata en aquel árbol? Dame el balde. ¿Son unas 60 yardas? Sí, con eso bastará. Pike, trae mi rifle. ¿En qué piensas? No hagas preguntas, solo trae mi rifle. Póngalo un poco más alto. De acuerdo. Ajá. Bien. Uno, dos. Las señoras que se hagan un poco más atrás. Espera. Bien, señor Boone. Sé que va usted a probar su nueva arma. Así es. ¿Quiere tener competencia? Usted puede que no lo sepa, pero yo soy bastante bueno con un arma en la mano. Sí, así es. Bien. Yo le voy a apostar a usted que con mi rifle puedo. Y que consigo mejores blancos que usted. Ah, sí, de eso estoy seguro. Sí, señor Boone, acepte. De acuerdo, una competencia no hace daño a nadie. El nuevo contra el viejo. ¿Y la apuesta? ¿Apuesta? Sí, una pequeña apuesta lo hará más interesante. Tal vez $100 oro contra el equipo de usted. Ah, esto sí que es una sorpresa. Por eso quiso contratarme. Bien, ¿va usted a apostar o no tiene confianza en esa gran pipa de hierro? Pues yo jamás apuesto. Pero haré una excepción. Apuesto mi equipo contra la libertad de su sirvienta. ¿Sara? Pero si ella me costó más de $1,000. Bueno, si no quiere. ¿Qué pasó? Bueno, usted fue el que estaba seguro de ganar, así que ahora seguro. Correcto, correcto. Apuesto. ¿Listo? ¿Listo? Después de usted, señor Boone. ¡Dio en el centro! ¡Oh, formidable! En el centro, señor Brasher. Bien, ese fue un gran tiro, señor Brasher. Vamos hacia atrás. ¿Listo? ¿Listo? ¡Otra vez dio en el centro!
el centro, dio también en el centro. Buen tiro. Vamos más atrás. Estoy listo. Suerte, caballeros. Acertó en el centro, señor. Falló. Esta vez falló. Bien, creo que me debe usted algo. La libertad de ella. Es suya. Le diré una cosa. Señor Blazer, si usted me hubiera ganado el equipo, de nada le hubiera servido. Y menos en la nación, Shawi. ¿Por qué? Porque en él está mi signo. Los Shawi lo reconocen como el de Daniel Boone. Si usted lo llevara, creerían que me había matado y en venganza lo matarían a usted. Es interesante. Yo debí preguntar. Pero una apuesta es una apuesta. Y usted la ha ganado. Como le dije, Sara es suya. Muchas gracias, señor Brazier. Ahora verá usted. ¿Isaac? ¿Sí? Traiga usted a Sara. Señorita, según parece, me pertenece a mí. Isaac, he ganado una esposa para usted. Y si yo estuviera en su lugar, me casaría ahora mismo. Antes de que ella se niegue. Muy agradecido, señor Boone. No me lo agradezca a mí, sino a este rifle. Entonces, ¿valió la pena venir desde Kentucky? ¿Que sí valió? Aunque hubiera cruzado el continente entero, no hubiera encontrado otro igual. ¿Puedo agregar mis felicitaciones? Sara, es usted muy afortunada. Y para demostrarle que soy un buen perdedor, quiero que la boda se celebre en mi casa. Que el señor Boone entregue a la novia. Oh, es usted muy amable, señor Brasher. Todo está arreglado. Caballeros, habrá una boda en mi taberna esta noche. Quedan todos invitados. Gracias, gracias. Gracias. Ahora, ¿qué estás tramando? La carga de oro llega mañana en la mañana. Y no tienes el equipo, no tienes pasaporte, no tienes nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te dije que Boone tenía su precio. ¿Sí? ¿Cuál es? El rifle Pike. ¿Su rifle? Ya lo oíste. Dijo que atravesaría el continente por él. Bien, bien. Para la música.
Estamos reunidos para unir a este hombre y a esta mujer en sagrado matrimonio. ¿Quién es el que entrega a esta mujer a este hombre? Yo, señor. Declaro marido y mujer. Vamos, ya puede besar a la novia. Bueno, y ahora ya puede seguir tocando. Ya está bien. Use su cabeza para encontrar el rifle. ¿Qué se detiene aquí? Traigo un caballo herido. Aquí tenemos todo el oro. Bien, bien. Ten calma. Ven del otro lado. Thank you.
Daniel Boone. Me esperaba. Sí. Ande. Deme el cuchillo. Bienvenido, señor Boone. Le estaba esperando. Me dejaron un buen rastro. Sabía que vendría tras de mí, o tras de su rifle. Como ve, ahora lo tenemos todo: el oro y el rifle. Y a usted con el pasaporte. ¿El pasaporte? El quipo. Así es, el quipo. Nos llevará al Mississippi, seguros por tierra Shawis. Usted me lo dijo. Los Shawis harán honor al pasaporte si usted lo presenta. ¿Y cuando lleguemos al Mississippi? Quedará libre y nos iremos a Nueva Orleans, a otra vida. Siempre he creído tener madera de político. Sí. Usted es un hombre inteligente. Ahora escúcheme. O me lleva con seguridad a través del territorio Shawi o lo mato. ¿Está claro? Seguiremos con su pasaporte. ¿Qué dice usted? ¿Me dejará libre cuando lleguemos al Mississippi? ¿Es usted hombre de palabra? ¿Qué va a hacer? No queda mucho que elegir. Así es, no lo hay. Bien, los llevaré. Entonces vamos. Escuchen. No planeé nada. Un movimiento en falso y lo mato. No importa lo que pase. Lo recordaré, Bracer. ¿No piensa en las noches? ¿Qué pasa? ¿No le preocupa la oscuridad? No, no me preocupa. Pike y yo haremos guardia cada hora. ¿Ven? Entonces yo seré el único que duerma. Vaya adelante. ¡Vamos! ¿Pike? ¡Vamos, mulas de oro! ¡Caminen! ¡No se queden atrás! ¡Vamos! ¿Sabes lo que haré cuando lleguemos a Nueva Orleans? Fumar habanos. Comprarme un enorme sombrero y sentarme en el porche de una gran plantación y beber de lo mejor. Y haré que todo el mundo me llame señor Pike. Señor Pike. ¿Terminaste? Sí. Esto está saliendo como quería. Yo creo que no vamos a encontrar un solo Shawi aquí. Usted ya lo ha encontrado. Claro. ¿Ah? ¿Ah? Oigan. Ya están ahí. ¿Por qué no salen entonces? Pike, siéntate. ¿Por qué no vienen? Ya vendrán a su debido tiempo. Procura dormir. Te toca la guardia dentro de una hora. ¡Salgan! ¡Salgan y peleen! ¡No sean cobardes! ¡Salgan! Contrólate, Pike. Está nervioso, Bracer. ¿Usted no lo está? No me asusto tan fácilmente. ¡Salgan! Usted sí que está aterrado, señor Pike. Escuche. El equipo resultará. Descansa, Pike. Me hace falta descansar. Pero quiero saber si esto resultará. ¡Contésteme!
¿Respetarán el quipo? ¡Contésteme, Boone! ¡Contésteme! Creo que lo sabremos pronto. Ya están aquí. El quipo. Muestra el quipo. Y recuerde, si intenta algo, lo mataré. Traigo saludos del gran jefe Águila Roja. Él es mi amigo. Soy Daniel Boone. Los signos del quipo hablan de usted. Hemos oído hablar del gran Daniel Boone. Bienvenido el amigo de Águila Roja. Honramos el sagrado quipo. Al amanecer queremos seguir el viaje. Ustedes en paz, seguir viaje. ¡Resultó! ¡Fue perfecto! ¡Está hecho! Esto va a ser como un paseo por el parque. Pike, aún nos queda una semana de viaje. Cuando lleguemos al Mississippi, todos podremos descansar. Inclusive usted, Boone. Vamos, Pike, trae otra. Brasher. Los indios han vuelto. Bueno, no te preocupes. Prepararé el acto del pasaporte. ¿Seguro que así lo quiere? ¿Por qué no? Son indios Creeks, enemigos de los Shawnee. ¿Creeks? Oh, vamos, esconde las mulas con el oro enseguida. Sí. Ayúdame con esto. Sí, ya voy. ¡Se escapó! ¡Búscalo antes de que los indios nos encuentren a nosotros! ¿Boone? ¿Boone, dónde está? ¿Boone? ¿Boone? Ahora llame a Pike.
Recuerda lo que usted dijo. No planeé nada. Vamos. ¿Pike? ¿Pike? Bond, dividiré el oro con usted. No sea tonto, hombre. Son $50,000. Cállese, Bracer. Traigo saludos del gran jefe Águila Roja. ¿No son Creeks? Shawis, Bracer. No hay un Creek ni a 100 millas de aquí. Han sido Shawis todo el tiempo. Bienvenido. Al que lleva el equipo sagrado decimos, bienvenido. En paz, al amigo de Águila Roja le doy paso. Pero, Daniel, ¿por qué insiste usted en marcharse ahora? Porque parece que todo está en su debido lugar. Pike y Bracer en la cárcel, el oro en Filadelfia y ustedes casados. ¿No podría quedarse unos cuantos días, señor Boone? Me encantaría, Sara, pero tengo familia y estoy ansioso por mostrar mi rifle en Pensilvania. Diga su rifle de Kentucky. Pensilvania o Kentucky va a ser la primera arma en la frontera y no habrá otra igual. Mi obra maestra. Me apena decir adiós a mi mejor trabajo. Larga vida para ti. Larga vida. Larga vida para ustedes dos. Gracias. Se va solo hasta Kentucky. Y eso parece estar tan lejos. Oh, Daniel, cuidado. Usted va a viajar sobre el territorio Shawi y eso es peligroso para cualquier hombre. Para algunos sí. No para mí. Será como un paseo en el parque. Daniel Boone was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and a small